Es el primer domingo desde que llegó el chasis que va a ser para mi dragster. El motor está nomás arriba del carro. Yo quiero afinar, quiero ver la posición del motor, la posición del diferencial, para que las cosas vayan bien y con toda calma. En la anterior vez que intenté romper el récord, se hizo las cosas demasiado a prisa. Y ahora hay que hacerlo con toda la calma del mundo para que queden las cosas bien. No quiero fallar esta vez. Estoy preocupado porque el carro camine como yo sueño que camine, para lograr un tiempo único de toda la historia en México. A ver, ¿se va a poder probar o no se va a poder probar esto? Voy a correr en un par de semanas en un campeonato de octavo de milla. Necesito ya moverlo, ¿eh? Sí. Hay que probarlo ahorita, urge probarlo. Quiero batir los 4.77 segundos, que es un récord nacional, que es mi propia marca. Quiero probar yo, de una vez volante, acelerador, clutch y todo. La prueba dentro del taller debe ser controlada. No puede ser con la potencia al máximo, por eso se necesita ponerle un tope al acelerador. Creo que todo está bien de primera. Aquí en el taller no podemos darle ni exigirle demasiado. Creo que vamos bien, vamos bien. Listo, listo. A ver si saben de quién es. Chécame ese desarmador para que limpiemos todo esto de aquí. Vengo a desearle toda la suerte del mundo, porque yo sé lo importante que es para usted romper este récord. Toda la suerte del mundo. Gracias, muchas gracias, hermano. Así sí eres bienvenido, hermano. Vamos a volver a la pista para intentar romper el récord por segunda vez. Lo que necesito es poderme calmar para poder hacer las cosas bien. Porque es un carro que no conozco, es un carro que nunca he manejado. Y es un carro que tiene 4 o 5 veces más potencia que el otro. Yo sé lo peligroso que es. Ah, ponle bujías y quiero probarlo ahorita, así como está. La verdad, si el carro no funciona, voy a quedar totalmente desesperado. Hemos trabajado demasiado en el carro. Todo el equipo ha participado para ver si lo podemos lograr. Mira, aquí está, tráeme un martillo y un desarmador. Sacamos la tuerca, le damos una limadita. Okay. Le damos una limadita y ponemos la polea. ¿Sí me entiendes? Acabamos de prender el carro para calentarlo. Suena bien, se oye bien. Esperemos que trabaje como se oye. Muchachos, ya llegó la comida. Vamos a comer. Vente, David. Todos son integrales. Este tiene tocino. ¿Este es de tocino? ¿De pollo sí. con tocino? Pollo gente. Con tocino. Esos son los buenos. Aquí hay jalapeños, ¿eh? Les paso popotes. Acá están los refrescos. ¡Qué bueno, muchacho! ¿No? ¿Esto es carne? Sí, es carne de res y trae queso derretido, viene sazonada. Proteína de la buena, carbohidrato pura de los energía, buenos. Nada todo más. Bonito. Muy rico, muchas gracias. No, ¿cuál? Qué bueno que les gustó. Yo sabía que les iba a gustar. Qué linda, ¿eh? Así soy de linda, hermanito. A Martín le preocupa un poco de que hay mucha gente y se empieza a poner nervioso. Y como el carro apenas lo está conociendo, es por eso que está un poquito presionado. Ahí está derecha la llanta, ¿sí la ve bien o la gira? Todos a sus posiciones. Suerte, todo bien. Thank you.
Ya que terminé, yo sentí que este carro sí camina, sí lo domino, lo pagué, lo controlé, saqué paracaídas, lo paré y dije, sí se puede con este carro. ¿Cómo ve? Ahora sí encontró entonces el que buscaba. Ahora sí. ¿A quién me dices? Al final de la pista, cuando me dijo que era el carro indicado, la verdad a mí me dio mucha alegría. Temperatura 85. Don Martín. ¿Qué pasó, Pipo? ¿Cómo está el carro? ¿Todo bien? Parece que todo bien, Pipo. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo ves? Ah, le tengo una noticia. A ver, dime. Corrió 3.50. Quiero felicitarte. Paca vino a romper el récord en esta pista, tirando 3.50 en 200 metros. ¡Con 3.50! Yo creo que va a ser muy difícil romper el récord de Martín Paca. Cierro. Loco, ¿eh? Pepe. Pepe, 3.50. Yo la verdad deseaba bajar el 4 segundos, para mí hubiera sido lo máximo. Pero cuando me dijo que eran 3.50, híjole, estoy inmensamente feliz, la verdad.